Para Canarias. Canarias Radio. 15 años contigo. El Deportivo de Canarias Radio. Juan Jotoledo. Martes 19 de marzo de 2024. Felicidades a todos los padres, a los José, a las Josefas, a los Pepes, a las Pepas de todo el mundo. Hay Liga de Campeones Femenina en el día de hoy, cuartos de final a las 8. El partido de ida va a medir al Benfica y al Olympique de Lyon. En el Benfica, la Canaria, la gran Canaria, Andrea Falcón, hoy en el estadio de La Luz de Lisboa, va a tener cita ese partido de cuartos de final de la Champions. Es una semana diferente en el fútbol de primera división porque ya saben que con los diferentes compromisos internacionales no hay fútbol de primera este fin de semana así que estaremos atentos en cuanto a la unión deportiva Las Palmas se refiere a todo lo que tenga que ver con Alberto More Moleiro concentrado con la selección sub-21 y a Julián Araujo concentrado con la selección nacional de México por cierto hablando del fútbol de primera división el Granada ha destituido hace un ratito al técnico charrúa Alexander Medina el cacique Medina deja de ser entrenador del Granada un equipo el Nazarí que ficha como nuevo técnico para intentar el milagro a José Ramón Sandoval en el Club Deportivo Tenerife han trabajado en la mañana de hoy en el Mundialito con la mente puesta en el próximo rival, en visitar el RCD Stadium el sábado a las 8 de la noche y tratar de superar allí a los pericos del Real Club Deportivo Español. Ahora convocamos al Tabor Blanquiazul y hablamos como cada martes del Club Deportivo Tenerife en baloncesto, en la BSL, en la Basketball Champions League. Hay una cita importantísima esta tarde a las cinco y media para el Canarias el Lenovo Tenerife que juega en Atenas ante el Peristeri para cerrar esta segunda fase de la BCL en la Euroliga, hablando también de baloncesto, el Real Madrid de Sergio Rodríguez se mide hoy a las 7 al Alba Berlín de Aymar Ojeda en el Mercedes-Benz Arena de la capital alemana. En la NBA, tras la prórroga esta pasada madrugada, Memphis cayó en Sacramento 121-111, 14 puntos de Santi Aldama para los Memphis, los Grizzlies que ponen ahora rumbo a San Francisco para medirse en la madrugada del miércoles al jueves a Golden. State y en balonmano, atentos también que tenemos hoy, cita con la división de honor femenina se recupera de la 21 primera jornada a las 7, el partido entre Málaga y Rocasa Gran Canaria en la Costa del Sol 12 de la tarde y 3 minutos. Ya está por aquí Juan Luis Monzón. Hola, Juan Luis, muy buenas. Saludos, muy buenas tardes. Habitualmente te veo eh, con las cámaras de interiores de Canarias Radio, pero hoy no sé dónde estás. No porque no estés en la radio, sino porque esto se ha ido al carajo y solo <laughs> veo una pantalla llena de colores. Ah, pues no lo sé. Mira, eh, también de verdad que me estoy encontrando el ordenador cerrado. Te lo abro no. a ver. <laughs> Vamos a probar. ¿Ah? Joaquín González, yo qué, buena. Pero que, buena <laughs> que yo no llegar, ¿eh? <laughs> no Simón este ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. <laughs> semana diferente, Juan lo decía, para la Unión Deportiva Las Palmas, sin desembocar en un partido en el fin de semana, ¿no? Sí, efectivamente, no va a haber partido el fin de semana, pero sí es verdad que es una semana para reflexionar. Eh, para reflexionar por la racha que lleva la Unión Deportiva a Las Palmas con tan solo una victoria de las últimas ocho jornadas y cinco encuentros uh, sin ganar. Pero tampoco para, para, para más allá, para ir más allá. Tampoco para, para preocuparse o alzar a la voz. Eh, ya lo hemos comentado, hay que saber quiénes somos y dónde venimos. Y lo que quizás no era uh, esperado era lo bien que hasta entonces... O, o lo bien que hasta ahora estaba el Unión Deportivo a Las Palmas, de tal forma que tiene un colchón tan grande que estamos todos muy tranquilos con esta mala raya que todos sabíamos que iba a llegar en algún momento determinado porque le pasa a todos los equipos del mundo. La cosa evidentemente es levantarse y la plantilla promete que, que lo va a hacer. Eh, lo escuchamos en voz del centrocampista francés Enzo dice. Eh, hemos intentado hasta el final. Eso hay que, hay que valorarlo para para los siguientes partidos. Es, eso, es partido, es el, es, eso es el fútbol. Tú intentas, intentas, intentas. Eh, eh, ninguna pelota entra en, en, el, eh, en las redes, así que no pasa nada porque los otros partidos van a entrar. Ya ves, eh, no pasa nada porque los otros partidos van a entrar. Hay total fe en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas, en la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, para levantar a esta situación que, insisto, a mí no me parece nada grave y además... Esperada porque todos los equipos, todos, en eh, sin excepción, tienen una mala racha. El fútbol de primera para, el de segunda, eh. Jokin no. No, eh, y además le toca al Tenerife un compromiso de, de Quilates ante uno de los claros favoritos al ascenso como es el Real Club Deportivo Español. Y además a domicilio. Un partido difícil para el que se está preparando ya el conjunto blanqueazul. Tuvo ayer jornada de descanso, ya ha vuelto al trabajo en las instalaciones del Mundialito. Ahora mismo, pues más en tierra de nadie, casi que nunca, ¿no? Está a ocho puntos. El Tenerife del sexto clasificado es decimotercero. El conjunto blanqueazul ocho puntos eh, parece que son muchísimos y 11 por encima de la zona roja tampoco por abajo va a tener problemas el Tenerife. Así que el discurso más o menos viene a ser el mismo, no mirar a largo plazo sino centrarse partido a partido. Habla Teto, el canterano que fue titular en el último encuentro del Rodríguez López ante la Sociedad Deportiva Huesca del español. Sin duda un rival de prestigio el que van a intentar superar el próximo sábado. Todo el mundo conoce el español, ¿no? Primero que tiene una plantilla increíble y segundo que, que trabajan muy bien, ¿no? Ahí está, que, que van, van en la parte alta de la tabla y bueno, eh, también es un escenario muy bonito, ¿no? El, el campo todo es un, es un histórico y bueno, yo creo que para todos es una motivación ir ahí a hacer un buen papel e intentar sacar el partido. Sería de luego una victoria de prestigio, ya lo dijo así el Garitano al acabar el partido ante el Huesca, después de, eh, de viajar, de visitar a estos estadios, si la cosa sale bien y gana, puede salir muy reforzado. Ojalá que que sea así, pero desde luego la empresa es muy difícil, será el próximo compromiso blanque Azul el sábado a las 8 Te esperamos este sábado desde las 7 y media de la tarde en Todo Goles Radio con el partido español Tenerife Canarias Radio 15 años contigo Vente, lo pasaremos bien Soy Jorge Valdano, le mando un recuerdo muy afectuoso a los oyentes de Canaria Radio. Dos de la tarde y siete minutos. Mañana, mañana se viene a la radio Juan Espino. Está preparando el luchador canario, el luchador Gran Canario, su despedida en el Gran Canaria Arena del próximo sábado. Y mañana viene a pasar un ratito con todos ustedes. El Trota, eh, si hablamos de lucha canaria, el León Blanco, si hablamos de la lucha senegalesa, o el Guapo, si hablamos de más recientemente de la UFC. Mañana se viene a la radio Juan Espino. El baño barato te ofrece la noticia del día. Les decía, lo de la Liga de Campeones Femenina en cuartos de final, choque de ida a las ocho. Se van a ver las caras en Lisboa. El Benfica y el Olympique de Lyon. El Olympique de Lyon es el coco de la Champions Femenina. Tiene ocho trofeos en sus vitrinas. El Benfica ante el Olympique de Lyon. El Benfica de Andrea Falcón. ¡Qué partido, Andrea! Mira, pues la verdad es que es un partido de esos que todo deportista quiere jugar, ¿no? Para, para estos objetivos son para los que entrenamos y trabajamos día a día. Y sí que es verdad que obviamente sabemos del, del equipo que es el Lyon y que, que es uno de los rivales a batir. Pero bueno, creo que ya nosotras como equipo en el, en el partido contra el Barça y durante todo, toda la Champions hemos demostrado el equipo que somos y lo que podemos llegar a ser. Y, y bueno, sobre todo hoy saldremos obviamente a ganar ese partido y a ponerle las cosas muy, muy, muy difícil al, al León y, y bueno, nada, eh, deseando que, que llegue, que el balón empiece a rodar y que pod podamos todos disfrutar de, de un buen fútbol. Que te salga todo bonito a las 8, Benfica, Olimpique de León. Tu hija Carmen me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil. ¿Y qué te dice? Me mandó un machango riéndose. ¿Con la cabeza redonda? ¿Eh? Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato. Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web elbañobarato.es Soy James Allen, un saludo a a Canarias 2 yeah. de la tarde y 9 minutos en baloncesto Simon, el Canarias piensa en el Peristeri, el Gran Canaria en el Canarias. Con el Canarias que juega esta tarde a las cinco y media hora Canaria, un choque correspondiente a la sexta y última jornada del top 16 de la Basketball Champions League, ya asegurada la clasificación para los cuartos de final eh, lo que busca el Canarias ahora mismo es pasar como primero de grupo. Eso le, uh, le haría tener factor cancha a favor en la serie de los cuartos de final. Unos cuartos de final que se va a celebrar al mejor de 13. De lo de esta tarde, ese encuentro en Grecia ante el peristeri habla Gio Sermadini. Si ganamos, seremos primeros de grupo y eso es muy importante para nosotros, así que daremos lo mejor de nosotros mismos. Eh, ellos juegan un baloncesto muy rápido, así que tendremos que estar fuertes en defensa y tratar de anotar canastas fáciles en ataque. Así que podemos hacerlo. El Canarias que busca un triunfo esta tarde en Atenas eh, también le valdría con una derrota del Japón del Jerusalén ante el Pinar Casillaca que garantizaría ese liderato final para el Lenovo de Tenerife en ese grupo K y mientras tanto el Dreamland Gran Canaria que entrenaba en el día de ayer hoy también lo ha hecho y mañana va a ser jornada de descanso para los de Jaka Lakovic que están ya a partir del jueves pre preparando ya ese compromiso el domingo en Liga CB ante el Lenovo Tenerife. Te esperamos este domingo desde la, de la mañana en Todo Goles Radio con el Derby ACB. Lenovo, Tenerife, Dreamland, Gran Canaria. Todo con José Antonio Felipe y Moisés Rodríguez. Canarias Radio. 15 años contigo. Hola, soy Sergio Rodríguez, por el del Real Madrid. Quería mandar un saludo a todos los oyentes del Deportivo Canarias Radio. Las marcas líderes eligen Radiotelevisión Canaria para llegar a todas las islas para ofrecer tu producto o servicio a todo nuestro archipiélago para darle a tu negocio e ideas una proyección regional para crecer y avanzar anúnciate en radio televisión canaria el medio referencia de los canarios el primer grupo de comunicación del archipiélago televisión web y canarias radio la autonómica la emisora de radio con mayor cobertura de canarias Elige Radio Televisión Canaria. Nosotros te elegimos a ti. Están todos invitados a hacer radio con nosotros y si se animan, ya saben, en las redes sociales nos encuentra siempre como Todo Goles en Radio, en Twitter o X, en Threads, en Twitch, en Instagram, en Facebook, correos electrónicos también los que quieran, a deportes@canariasradio.es y WhatsApp y Telegram también, foto, vídeo, audio, texto, lo que quiera, al WhatsApp y Telegram 616 486754. Iguales, no. No todos somos iguales frente al cáncer. Tu código postal afecta más que el código genético en la desigualdad frente al cáncer. Descubre todas nuestras diferencias en Acuerdocontralcáncer.com y únete al Acuerdo para luchar contra las desigualdades. Asociación Española contra el Cáncer. Hasta las 3 de la tarde, si está en el directo, el Deportivo de Canarias en Radio. Son las 2 de la tarde y 12 minutos. Hasta las 2 de la madrugada. Si nos escucha en la redifusión, y hasta cuando usted quiera si rescata este programa en formato podcast. A todos, gracias por estar ahí. Gracias por su tiempo. Gracias por escuchar. El pulso a la economía de Canarias se toma en los foros Caja 7, un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago. Este jueves a las 5 de la tarde, desde el Centro de Producción de la Radio Pública en la capital Gran Canaria, el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, se sienta en el foro Caja 7, Canarias Radio. 15 años contigo. 2 y 13, estamos dándole forma al Tagoror Blanquiazul como cada martes. Aquí está José Barroso. Hola, Barroso, muy buenas. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Luis Padilla, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Alfredo del Castillo, Mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Tenías algo apuntado para hoy, ¿no? Sí, tenía algo apuntado. Para ahora, sí? para más adelante. cuando tú eh, usted, es el, usted es el director del programa, vale, cuando, vale. cuando usted quiera. Y si no, sobre la marcha, si sale la jugada, pues mira, lo hacemos. Pues entonces quiero poner esto antes y, y que me den una valoración. No tiene nada que ver ni con Las Palmas ni con el Tenerife, pero sí con los entrenadores. Hola a todos. Ha llegado el día, la vuelta, el retorno. Twitch 2. Vuelve el streamer del año. Qué bien nos lo pasamos. Bueno, pues hoy os informo que el jueves 21 de marzo a las 8 de la noche volveré a Twitch en mi canal. Como siempre, como en aquellos tiempos en Qatar. ¿Sí? Para hacer qué? Dos cosas. Una y prioritaria. Un proyecto en el que hemos trabajado tanto yo como mi familia y que tenemos muchas ganas de compartir con vosotros y hacer público. Y dos, para volver a retomar eh, todas aquellas charlas y el contacto directo con vosotros de manera espontánea, sin filtros y de manera directa. ¿Sí? ¿Os apetece? Pues el jueves 21 nos vemos. ¡Adiós! Adiós. Es el <laughs> técnico del Paris Saint Germain, Luis Enrique, que vuelve a las redes sociales. ¿Alguna opinión? ¿No te animas con Twitch, Alfredo? No, no, me animo perfectamente. Un gran entrenador. Un entrenador muy complicado para la prensa, porque va de cara siempre al pan, pan y al vino, vino. Y bueno, ya le pasó a Clemente, ¿no me entiendes? Pero me parece un entrenador fantástico. Un entrenador en el cual. Tiene unas ideas muy claras y de esas ideas no se mueve. Y un entrenador que ha dado mucho, mucho, mucho eh, importancia a, a los futbolistas que vienen de abajo y ha, salido, y ha sido muy, muy valiente. Aunque le han caído muchas críticas, para mí es un tío fantástico. Bueno, un entrenador, perdón, por lo de tío. Barroso, no, <laughs> Luis. No, yo, opinión? yo soy Luis Enriquista. Sí, eh, sí, sí. Me parece. Muy buen entrenador y, 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 y digamos, y su currículum está ahí. ¿Tú ves a Garitano? ¿Eh? No. no, Y después, no, 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 en, eres... en, en la parte deportiva me parece muy bueno. Y después, en la parte esta, a mí me, es que me cae bien, me parece simpático. Yo sé que, que tiene muchos admiradores y muchos detractores. <laughs> más de no, los segundos que de los sí, primeros. Sí, no, no tengo interés en, en. No, o hacen más ruidos los, los segundos que también. los primeros también. Siempre se, se dice que. Entre mil personas que están en silencio y dos que silban, se oyen los silbidos. Eh, pero a mí me parece que es una simpatía que, que, bueno, a veces puede ser un poco cargante, pero a mí no me molesta. Yo y, y soy periodista y, digamos, va muchas veces en contra de mi gremio. Pero, pero es un personaje, por así decirlo, la parte entrenador, 10 puntos, y la parte personaje eh, no me parece dañina, ni me parece molesta, ni me parece a veces sé que, que busca, eh, sí, busca Ay, la, la, que... la contestación va sí pero falla un hay simón y qué pasó dice pues mañana juega un hay simón y diez más es muy estilo lo dijo Alfredo estilo eh, Javier Clemente ¿no? eh, pues sí es una forma en el sentido esa de de, pues de dar confianza a los suyos y que es lo más importante muy querido y muy respetado por sus jugadores o sea que, que a lo mejor la opinión mía vale poco la opinión de sus jugadores, muy querido y muy respetado por sus jugadores. No, a mí me parece, eh, yo decir que no es un gran entrador, eh, es que los resultados están ahí, los logros están ahí, ¿no? Y, y me parece un entrador moderno y, 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 que, y que saca lo mejor de los futbolistas. Eh, luego el personaje, a mí no me gusta. No me gusta porque eh, dice a Luis que todos los jugadores hablan bien de él. Bueno los que juegan, los que no juegan o los que no convocaba cuando iba a la selección no hablaban bien de él. Entonces me parece eh, a mí cuando un entrador quiere siempre tener la razón y siempre ir por encima de los demás a mí me parece que ahí se equivoca y, y es lo que le mató a Clemente, eh, a Javier Clemente, el, el, el querer ir por libre cuando en esto del fútbol o te metes en el círculo y y tienes a todo el mundo contento o, o, o tendrás detractores de y él los tiene los tiene aquí en España, la gente dirá, es que en España, pues en Francia tiene problemas con la prensa francesa. Y, y, y bueno, eh, porque de ahí no ha salido, de España y Francia. Eh, estuvo entrenando en, en Italia, pero bueno, salió como salió, ¿no? Entonces yo creo que una cosa no quita la otra. Como entrenador de campo, como entrenador de llevar al grupo, vale, bueno, competitivo. Eh, cuando se echa fuera de, de ese lado de, de entrenador a mí me parece que el personaje se lo come. Juan Lloquín, ustedes ven a Pimienta y a Garitano haciendo ah, algo a Garitano, así. No, no ni, ni, de, ni de lejos, vamos. Y, y <laughs> no, a Pimienta ni de broma. Vamos. Me sorprendería <laughs> muchísimo, pero vamos, sí, ah. sé, sé que es imposible por el prestigio que tiene Luis Enrique, eh, pero a mí sí me gustaría verlo en el Elidoro. A, a mí sí me gustaría verlo de entrenador del Tenerife. O sea, ah, yo como, aficio, como aficionado del no, Tenerife. Pensaba que te gustaría ver a Maritano no, 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 haciendo, haciendo Twitch. Twitch. No, o, o sea que la, eh, y sí, a lo mejor soy periodista de Tenerife y me caerían palos y todo lo que tuviera. Pero si en un futuro, cuando el Tenerife, evidentemente, eh, no esté en segunda división, sino en, en, en otra. Superior. Eh, super... <risa> <risa> eh, a mí me dices que, que el Tenerife es Luis Enrique, amor, eh, contentísimo. Yo tengo una pequeña anécdota con él que, que no, no debería contar, no debería contar. Eh, pero bueno, ya, ya que estamos, ya que estamos. Eh, yo, cuando era más joven, eh, yo ¿Y él? Y, y él también, claro. En su época de jugador yo era un, un poquito blanco, un poquito eh, merengue y él jugaba en el Real Madrid y vino a jugar con la selección española. Ya pues no recuerdo si eh, el insular, claro. Y yo hice la cola, ¿eh? porque era uno de mis hijos Hice la cola en la puerta del la librería de Para conseguir su autógrafo Y lo conseguí, después de codazos Y, y demás ahí con todo el mundo Lo, lo conseguí Pues nada, el día que ya por el Barça lo rompí Lo tenía guardado como una joya en mi casa Pero <laughs> Sí, pero ahí el problema es tuyo, no es él, No, no, pero mí, no claro, 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 claro Pero ya era hasta ayudito Cuando le pediste el autógrafo, ¿eh? Tampoco te pongas tan chiquillo, ¿eh? No, pero era jovencito todavía. No, no. Tipo, yo no me dedicaba a esto ni nada. Si, eso. si tú fuiste a la lotería, era jovencito porque <laughs> la selección española, cada vez que venía aquí, solía ir eh, mucho al Gloria Palas Amadores. Ah, perdón, Amadores, no, Gloria Palas San Agustín. Bueno, creo que Luis Enrique. Al de, al de Mañaricúa, ¿no? Luis, Luis Enrique, creo que también me edad, o un, po, un pelín más. Pues por ahí debe estar, sí, sí. Sí, sí, sí. O sí, un, un pelín mayor, pero no mucho, ¿no? ¿eh? Bueno. Se viene Francis Díaz también a la tertulia. A Francis tiempo... sí me lo veo haciendo a Twitch. Sí, a Francis, <laughs> sí. A... sí no. a Garitano no me pega tanto, pero... Buenas, mister. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno. Estábamos hablando de si ves a Garitano o a García Pimienta haciendo Twitch, como Luis Enrique, Enrique que, que mañana, uno... pasado mañana vuelve. Bueno, yo creo que cada uno tiene su personalidad ¿no? y su forma de ser. Yo creo que hay personas que, que están, pues bueno, que sirven para ciertas cosas y a mí yo... Yo soy de Luis Enrique también. O sea que... ¿Y qué tal te Coronte? Muy bien. Ah, es muy ¡Maravilla! Bien. Le falta, le falta tiempo, Me tiempo faltó, para llegar falta con un los mejores. De tiempo, ¿Sí? Bueno. sí, sí, sí. Ocho sí, sí. sí. partidos, cinco victorias, tres empates. Qué pues bueno. No son malos números, ¿no? Pero. pero es que el Bueno, el, el, el tiempo, el el tiempo también... la Palma y Vera. Sí. Eh, tenía mucho terreno. Sí. Están, están muy Terrique, fuertes y, y bueno, fallan poco. Pero bueno, todavía quedan 12 puntos en juego. Estamos a seis y, y bueno, hay enfrentamientos todavía ahí directos y todo puede pasar. Bueno, vamos a intentar. Y que sí. Con José Barroso, con Luis Padilla, con Alfredo del Castillo, con Francis Díaz. En nada, el Tagoror Blanquiazul Azul. ¡Inscríbete ya en el Campus Lenovo de Semana Santa del 25 al 27 de marzo para niños y niñas de 5 a 16 años. Dos sedes: La Laguna y Santa Cruz. Mucha diversión y sobre todo paloncesto. Plazas limitadas. Más información en cbcanarias.net. Hola, soy Pedri, jugador del Fútbol Club Barcelona, y le mando un, un saludo a, a los oyentes de Canales de Canarias Radio. Inspira. Deja la mente en blanco. Expira. Disfruta de un baño purificador. Inspira. Conecta tu mente con todo lo bueno que te rodea. Esta Semana Santa resucita en tus islas. Islas Canarias. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, gobierno de España. No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la irresistible salsa cheddar se unen para... ¡Corten! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa? Nueva Intense Cheddar Huevo, Mac Extreme. Sabor bestial. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. La delicia de la mermelada de higos natural, sin conservantes. Nuestros aliños para ensaladas. El licor digestivo natural, macerado aquí, en nuestra casa. El joven expreso de higos. La joya de la gastronomía canaria. Higos de Fasnia, en tiendas gourmet y especializadas. Buenas, soy Asier Gaitano, entrenador del Tenerife. Eh, un saludo a todos los oyentes de Canaria Radio y venga, vamos a animar al TT. Este sábado, desde las 7 y media de la tarde, todo goles radio. Fútbol de segunda división. Desde el RCD Stadium, 32 jornada. Real Club Deportivo Español de Barcelona, Club Deportivo Tenerife. Todo con Joaquín González. La Liga en Canarias Radio. Español Tenerife en todo goles radio con Juanjo Toledo. El deporte líder del fin de semana. Síguenos en las redes sociales. Somos Todo Goles Radio, Canarias Radio, 15 años contigo. Hola a todos. Soy Carlitos Alcaraz y nada, quería mandar un saludo a todos los oyentes de Canarias Radio. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber. el furgón es la primera si volver es una forma de llegar qué difícil se me hace cargar todo 25 minutos sobre las 12 de la tarde en el archipiélago canario me pide aquí un amigo que no nos olvidemos de Javi López, Javi López. Copo eh, que se fue juega con en el deportivo a la y que forma parte también de la selección se, sub 21 con como Moleiro se fue de Orotava al cadete del Alavés ese futbolista lo Qué llevaba futbolista, Jonay ¿eh? oh, Jonay Muy bueno. Jonay lo llevaba lo lleva Jonay que es el, el hijo de, de Felipe, de Felipe, Felipe. Martín. Martínez sí. es espectacular mm -hmm. espectacular sí, la sí, pierna sí. izquierda espectacular bueno otro que se fue que <laughs> <Sí, y, risa> lo quiera para las palmas por cierto, pero que además ojalá, perdona, me, me cuentan me cuentan que Alexis Suárez deja de ser ojeador del prelífero bueno está ahí eh, no, veremos bueno, la cosa te, ¿eh? A mí me dijeron que lo deja. Ah, lo deja no, que no cuentan con él. Eso No sí, que lo deja. Que, que no cuentan con él. Que, y yo le dije a esa persona que me lo digo, ojo, porque no solo no van a contar con él, sino con muchos de los que están por ahí, de ojeadores. Del que CELES". se ha comprometido con las palmas eh, no, eso te voy no a decir no es verdad. Que las, las topes, palmas, que, la, que las Palmas lo quiere, sí es verdad. Eso Pero que ha firmado algo con Las Palmas no es verdad. Y que, eh, por lo que me cuenta el entorno de eh, Alexis. Mm, no terminan de tratarlo bien en el Tenerife, también. Y por lo que me cuentan. Que no se le tiene en cuenta. Eso, va por lo que dice Barroso, que, que no cuentan mucho, que no les importa, vamos, no. que, no, que no. salga. Exactamente. Esa es la palabra... que no, no les importa. importa que se vaya. No, qué pena, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero como eh, decían de que querían acercar Canariedad al Tenerife, pues vamos a sacar Canariedad del Tenerife. A mí que no me vendan la moto, de verdad. Un día. Me gustaría hablar del tema de, de la cantera este año, que se vuelven locos con la marcha del Cadete y del B. Pero el juvenil, se olvidan del juvenil, que es el paso siguiente a, eh, a al paso siguiente al, al primer equipo, por cierto. Y al C no le va mal tampoco. Al C no le va mal, lo que pasa que hay un furista en el C, que ha, ha alternado con el B, que le han tapado el paso, muchos jugadores llegados de cartera para poder subir al B a la segunda a la, segun, a la a segunda red. A bien, hay que subirlo, pero que no me hablen de cantera del B. ¿eh? Cantera no, cantera no. Me hablan de cantera del cadete, que ha hecho un campeonato espectacular, le ha quitado el trono al la Deportivo de Las Palmas. Todavía no es seguro que pierda el título, pero está cerca de perderlo, el título que ganó el año pasado. Pero a base de qué? A mí no me lo digan. Yo sé cómo es, porque yo he hablado con gente y me he llamado gente. Los tres, cuatro mejores del Marino de último año para el Tenerife. Los últimos jugadores de último año de Juventud Laguna, Palteneríf, han hecho un equipo potente, algunos que han traído las palmas un delantero centro muy bueno, que es el máximo color de la categoría, eh, pero. No sé qué es en Civil el Villarreal o el Betis les quita a jugadores de último año. Porque es así. Pero como ha ha la ley y el Villarreal y el Betis se los quitará el Madrid, claro, el Barcelona, claro, pues y al Madrid. Y al Madrid y al Barcelona a lo mejor se los quita el Manchester City. Se ha y la solución ¿Eh? es castigar a esos chicos. Claro, eso no, no, es no, lo que te iba a decir. No, porque eso es un mal ejemplo. Además, a a los que yo, vengan yo, fútbol, quieren venir, yo, para, para pues, el que no sepa de lo sí. que estamos hablando eh, hay dos chicos en el cadete del Tenerife de último que, año, titulares que, titular es que se dice que ya tienen apalabrado uno con el Villarreal y otro con el Betis, el Betis su próxima temporada y, y que el Tenerife ha decidido Poco. que, como no van a verdad, seguir en el sí. Tenerife, tampoco van a seguir pero, jugando con el, el, pues el mensaje, cadete, cadete. Cadete. 14 años, 15 años. Por, pero, por eso, ¿qué, cuando ¿qué el padre? Con, con Soriano en el primer equipo, sí, que sí, claro. pero, de, pero ese profesional lo entrar. podrías hacer, como profesional que lo tiene. Pero un chico de cadete, ¿qué ir al padre? Oye, se llevó a mi hijo al Tenerife en infantiles y era cadete y me viene una oferta de fuera interesante me lo van a castigar me lo van a castigar no, no lo llevo no lo llevo al claro, Tenerife. Claro. entonces el mensaje es mal dado que aquí han querido que... el problema era César Rivero yo creo que no es el problema era César Rivero parte del problema pero no todo era el problema el problema es el que no hay organización y bueno ...Franci que sabe de eso más que yo últimamente porque hasta estuve en el Tenerife... yo estuve pero hace muchos años tuve mi hijo hace algunos años y he seguido el fútbol base hasta hace un, algunos años pero yo digo que no se arregla la cantera de hoy para mañana es paso, poco a poco, poco a poco a mí no me hubiese preocupado que el cadete no quede campeón pero a base de trabajo, de coger los mejores infantiles tener un año ahí que, y, y hacer un buen cadete el, el, el sí, a mí me parece que al B hay que subirlo sí o sí y, y si hay que hacer un esfuerzo y traer jugadores de fuera, se trae, como lo trajo Las Palmas que tiene el pitch de la categoría y que después que se vende como un drama, algo que no lo es. Lo normal es que mmm, los padres o, o los representantes o, o incluso hasta los propios jugadores claro. que están en un equipo, pues eso, el, el, hablabas antes del Marino, hablabas antes del Sobradillo, lo que sea, si tienen pues la opción de ir al Tenerife, lógicamente quieren ir. ¿Cuántos de la cantera del Barça juegan en el Barça? ¿Cuántos eh? de la cantera del Madrid juegan en el Madrid? Y a, y a, son, a ver, son clubes muy grandes donde yo entiendo y lo he dicho siempre, ¿eh? que hay que copiar a veces lo bueno. Y a veces copiamos solo lo malo. Yo, yo, a esto me recuerda a mí la época de Pepe López, cuando yo era infantil, que estaba en la alegría, que era el que era el infantil del Tenerife Fe, en ese momento. Filial. Y si no firmabas para jugar con el juvenil, vete a la baja ese año de lo infantil. Eso me re recuerdo yo en pues, mi época. Pues, y, qué pena y que el amigo, sigue, Figue, es... el, amigo Figue, el amigo Figue era el presidente sí, del equipo. Y estamos, estamos, parece, yo cuando leí la noticia el otro día, parece que estamos volviendo sí. otra vez para detrás, tanto que a veces presumimos de ir hacia adelante. Y... Vuelvo a repetir, la mayoría de los clubes importantes grandes son formadores de futbolistas. Después, hombre, tendrás que sacarle rédito a ese tipo de futbolistas o organizarlo de otra forma, como dice José, para que el, la identidad sea de verdad identidad. No lo que creo que están vendiendo en muy poco tiempo es imposible, que, que todo cambie, es imposible, Exacto. porque la organización de un, de un club de, de cantera tiene trabajo muchísimo, de cantera. muchísimo trabajo y creo que estamos corriendo demasiado. Sí, ¿no? muy demasiado. por cierto. Eh, el fútbol ha cambiado mucho. El fútbol el profesional ha cambiado mucho. De dos cambios y el portero, hemos pasado a cinco cambios de campo. ¿Eso qué significa? Que puedes cambiar la mitad de tu equipo en 90 minutos. Es la 40%. mitad. Cinco para adentro. El Tenerife tiene que tener claro que eso de 20 jugadores, 22 del primer equipo y el resto de chicos de la cantera, no, 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 no. El de la cantera, si tiene que jugar, va a jugar. Pero no porque hay que tener... Cuatro o cinco es la que tener el primer equipo. Hay que tener 25 futbolistas de la primera plantilla de nivel alto, porque quien gana los partidos son los que salen del banquillo, porque entran cinco nuevos, buenos y ganas a equipos que no tienen esos cinco buenos porque el presupuesto no le da. Tenéis el sexto presupuesto de la categoría y cuando hacen los cambios, el equipo no da un salto de calidad, porque, porque tú dices, no, es que claro, quitas al 7 y metes a otro 7, no va a dar un salto, porque por agosto Honda que el 7 en sí, pero el día ese, el 7 no tiene un día bueno o lleva tres partidos malos, pues pone al otro que tiene tanta calidad como el que está jugando. Sí, en el Tenerife en, eso no pasa. El Tenerife apostó mal. Y, y, le, Luis, sali y le salió Luis. mal por una, claro, por una plantilla corta, eh, porque queda muy condicionado por la ficha muy alta de Ángel, por la ficha... Pues humildad. no lo firmes si no cuentas con él. Le oh. dijeron al entrenador que el jugador ese iba a ser importante en su equipo durante la temporada, sí o no, porque se está demostrando que no, porque es que dice que, que, no, sí, que pero, no que no que no pero, pero igual era un fichaje más político llámalo más eh, ilusionante más de cara a la afición que de cara al entrenador ahí hay una una falta de coordinación en este caso entre pues díselo a para que no se enfaden Yo... eh, entre el entre el entrenador y, y digamos los que los que fichan y los que tú mandan tú le haces una encuesta a 10 aficionados a 10 nada más de los que están en el estadio cuando sale o cuando entra, Ángel es titular en su equipo y diría, Ángel viene de dónde viene, claro, pues vamos a, claro que es titular. Pero yo, yo, tampoco es por defender lo indefendible. Yo entiendo que también, no sé, no sé si Ángel tendrá algo de parte de culpa. Yo no sé, yo no creo que el entrenador no esté no con alineándolo. Con es que no quiere jugar con dos aposta. Pero, y en la apuesta de él de su fútbol pero le gusta José, más el Si yo veo durante la semana. Pero eso lo sabe yo que sigue más que, que es que, como no, está enfadado. Como yo, ¿eh? Yo, yo veo durante la semana que el feedback del futbolista no es positivo. Tengo unas, unas ciertas dudas. Al final, las dudas se disipan, tú lo sabes. Al final, el entrenador se, se guía durante la semana de trabajo, durante. Y de, que es muy de acuerdo de al plan de partido y, y, que y además y además lo ha dicho a, eh, aparte, en aparte sala de prensa o sea, sí. que lo que le da Enrique el trabajo que le da Enrique le está echando flores permanentemente claro, o sea sí. lo que le da de, lo que, lo, de yo trabajo soy, yo, de llega claro, con, yo, no, yo no sé cómo Ángel estará afrontando esa, esa situación cuando situación que ha tenido cuando tú vienes de vuelta y tú crees que eres, y cuando tú vienes de vuelta a tu casa y quieres ser importante Ángel no vino para sentarse en el banquillo se podrá sentar en el banquillo uno dos tres partidos porque está lesionado no, porque lo está jugando mejor, pero no vino para sentarse en el banquillo y él es el primero que dirá lo que me están pagando es para estar jugando pero, por máximo es, valor del equipo y ha jugado no sé, ha jugado cuatro to partidos totalmente de acuerdo pero te vuelvo a repetir quién estableció si, si el entrenador tenía una forma de jugar ahí está, está. quien establece que es lo que decía ahora a, antes eh, eh, Luis a ver si ha habido una falta de coordinación, una falta de entendimiento, una falta de información. Porque si tú tienes un entrenador que claramente va a jugar con un solo delantero, ¿para qué traes dos primeras espadas? Y que además le gusta un delantero, digamos. Y que le gusta un del, fuerte, delantero de aguantar, de, de guardar de, 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 es de cara. La verdad, pero, pero yo, vamos a ver, no sé, es que hay tantas cosas, hay tantas cosas, tantas cosas que, bueno, vamos a ver. Eh, voy a empezar por el tema de la cantera. El tema de la cantera a mí me gusta ser conciso. El Tenerife nunca apostó por la cantera. Tenerife nunca apostó por la cantera. Primer tema, segundo tema. El tema de la cantera ahora mismo, el tema de la cantera ahora mismo, los equipos de primera división se están yendo a Suecia, a Mali, a Costa de Marfil, a Estados Unidos, a Japón, a todos los sitios el abanico ese de cantera, el abanico de cantera. Se ha abierto un montón a todo el mundo porque ya todo el mundo pesca en todo el mundo. Entonces, primer tema del Tenerife. No se puede empezar a hacer la casa por la por arriba, tenado, por la azotea. Vamos a ver. El tema del Tenerife, vamos, vamos a ver si no me equivoco, y quiero. Quiero ayuda. Eh, quiero ayuda a, a. Usa, ver. el comodín sí, del público, sí. no, no, tranquilamente. No, 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 no. <laughs> no, no quiero ayuda. Quiero <laughs> el comodín del público Temporada 10 11 temporada 10-11, Arconada, Merino, Mandía, Tapia, Amaral. Cinco entrenadores y baja el equipo, creo, con 38 puntos. Me parece que al coger el equipo Merino... Creo que estaba entrenando en segunda al B, vez. Al B, sí. En, en segunda un, vez. Un partido estuvo contra el Jerez. En, segunda, sí, segunda, B, B en segunda vez. Sí, segunda B estaba segunda vez. Segunda B, estaba Toño Ramírez de portero sí. cedido por la Real Sociedad. Sí. Vamos a ver. Gran portero, ¿eh? Sí. Echar años para atrás. ¿Cuántos años lleva el Tenerife? No, pero si estaba jugando el, 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 el chico no. este que estaba jugando ahora en el Sporting, en el, Sporting, el sí, Canario, en el sí. Mediocentro. Sí. Efectivamente. A ver, decir. Roque, 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 Mesa. Roque, 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 Roque Mesa, Mesa. que lo ficharon. Sí. Del, que las palmas lo Carto y el Tenerife lo trajo. Y luego, y luego, como descendió a tercera, se lo quitaron de arriba. Estamos hablando. Y a las palmas. Estamos hablando de la temporada 10-11 y estamos en la 23-24. ¿Cuántas temporadas lleva el equipo de base del Club Deportivo Tenerife en, en, en tercera de... El tema, de Ángel. El tema de Ángel. Vamos a ver. Ángel es un futbolista de treinta y pico años que viene a Tenerife a marcar diferencias. El mister, en este momento, ni te vieres para arriba, ni te vieres para abajo, ni te vieres para adelante, ni te vieres para atrás. A Ángel lo está cuidando porque tiene miedo. De que Ángel... ¿Cuándo, ¿cuándo bueno, lo va a poner? Bueno, sí. pero Falta a ver, 11 partidos. para bueno, la próxima pero, temporada, entonces, dentro pero pero de que venga. Pero, por verano, verano. pero bueno, pero por favor, vamos a ver. Ahí hay un entrenador... Ahí hoy un entrenador y no me saltéis a la primera pero, ahí que, hay un pero que, pero que, Alfredo, quedan 11 un... partidos. Eso es bueno, como el que dice, mira, el equipo está, el equipo tiene que mejorar. Te, Cuando... voy a, te, voy a, te voy a ser más sincero. Pero y más... Puede, puede, puede tener razón en el sentido a, de que Ángel ver. no te aguante 90 voy minutos. A más sincero, voy, voy a ser más sincero. Voy a ser, voy más sincero y más directo. Yo con todo el cariño directo, que te tengo, mister. Por cierto, un abrazo grande. Hace tiempo que no hablábamos. Yo quiero que me lo expliques. Sí, te lo Perdón. voy a explicar. Te lo voy a explicar muy fácil para que me lo entiendas. No, eh, se lo voy a explicar porque él tiene una libreta que no vemos hoy, pero que no, es no, un sí, toncho así es, de grande. Yo te lo voy a explicar muy fácil para que me entiendas. Vamos a ver. Ahora mismo Garitano está jugando un sistema 4-2-3-1. Y estamos de acuerdo que todos los de la mesa empezamos a hacer el equipo. Y vamos a decir Soriano Melló, José Amo Osixi, eh, José León Medrano. O Nacho, si quiero ser más ofensivo a Nacho. En medio campo, si no está Izorzán, va a jugar Sergio González y va a jugar Corredera. Por delante de pivote o de media enganche, eh, Roberto. Roberto López. Derecha Baldo, izquierda Luis Mía arriba del todo, un tío que. Si yo trabajo por las bandas, meto balones arriba, tal, tal, va a jugar, va a jugar eh, en este caso sergio Goles y de remates de Enrique. Pero goles y remates de Enrique Gallego, en centro por banda. Dímelo, Luis. Dímelo Espera, Alfredo. Barroso. Coño, déjame terminar. Ya, ya. La, Real Sociedad, la Real Sociedad, la Real Sociedad ficha tres delanteros este año Sadid, Andrés Silva y Carlos Fernández. Tres para, te jugar, te con punto más, para era, jugar con un punta nada más para jugar con un punta nada más tiene mala suerte si si ángel, se le lesionó la, Si, la, ángel, la jornada, si eh. ángel Si Ángel Si Ángel Si Ángel Si Ángel es el futbolista determinante si Ángel es el futbolista goleador, si Ángel entrenador, el entrenador que puede estar confundido porque el entrenador no es Rapel y no acierta la primera, Ángel tiene más minuto. Ángel el otro día tiene un mano a mano con el portero para ganar el partido y se la echa al muñeco. Y ahora me van a decir, "No, es que no tiene ritmo de competición, es que no tiene esto, es que no tiene". No, Ángel, no. Ángel en la mayoría de equipos Barroso, Padilla, que ha jugado todas estas temporadas atrás no ha jugado de titular claro, claro. ha salido revulsivo claro. y en está... con Padilla que Ángel que Ángel por el tema de canariedad es más un fichaje alto del Cruz Deportivo Tenerife y lo siento por Ángel porque le quiero un montón. Además cuando estuvo en Eibar le llamé, vino a Teledonostia a la radio, un chico fantástico, pero lo corté. Pero lo corté aquí no quita lo valiente. Vale, ahora yo te explico. Pero aquí Ángel en mi opinión de Alfredo del Castillo ahora mismo es más nombre que rendimiento. Vale, ahora yo digo, ahora yo digo, yo digo. Eh, juegas con las bandas, eh, eh, Luis, que Luis, Luis es más de entrar por dentro que llegara al fondo y ponerla para que remate Enrique igualdo que de, de, de en un partido le ves un centro porque llega a la línea al fondo lo pone y ahora dime dime si no jugamos que, con bandas cambiadas vale, no jugamos pero a centrar, dime jugamos dime a qué, ¿Qué goles ha metido Enrique es que, que tampoco, yo los últimos que le he escuchado que yo le entran. he visto a Enrique de cabeza creo que fue contra el contra el, el la Ponferradina el año del playoff, de cabeza a centro de un lateral derecho americano él muy buen de la, lateral que por eso se fue sí, sí ese sí se entraba y pero llegaba Barroso, y las ponía pero, por, pero Enrique ¿qué goles ha metido este año y eh, qué sí, goles ha metido ahí jugando cuatro ser, ratos ser Henry, perdón enrique gallego este año ha metido cinco goles y de penalti este año pero, ha metido uno Sí, esta 2024. temporada esta temporada bueno, pero bueno este y de bueno, penalti bueno, de la, penalti no, no tengo ni idea eh, vale eso, pues, eso no pues Ángel cuenta. lleva más goles que él Ángel, entre liga y copa Ángel, más que él Ángel y ha jugado Ángel, cuatro ratos Ángel lleva al siete, lado de él. Ángel lleva siete goles pero ¿sabes, ocho lo que con la copa. pero sabes lo que ocurre que yo ocho con la copa vale pero sabes lo que yo quiero como entrenador porque si no me van a echar a la puta calle o si no me van a estar ya con... que quieres que gane claro, claro pero bien pero pero estás eligiendo para mí porque los números están ahí Tienes un problema, Barroso. Sí, sí. Si tienes un problema grande y perdóname, si no me dejas expresarme. Ya, un... ya, pero es que si, si te, no me, si te si dejo, no dejo dejar... luego ya me olvido lo que tengo que decirte, ah, bueno, Alfredo. Pues, pues entonces habla tú solo. No, ¿verdad? no, perdona. Bueno, <laughs> bueno, el, no, el problema no. es que si, si me terminas igual me enganchas otro no, tema y no, ya yo no, me olvido. No, no, yo no engancho. Y tú, yo te pido disculpas. Yo, no, por favor. Yo mira, yo te estoy hablando, yo te estoy hablando del tema del Tenerife. Vamos a ver, jornada 31 La liga, la liga es tan implacable que en 31 jornadas te pone donde mereces. Ni para arriba ni para abajo. Sí, pero, donde tú me... pero, pero, pero... mister, no, ahora sí, Francis, no es Barroso el que sí, te no, estaba vale, interrumpiendo. Vale, 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 vale. A ver, yo también te digo una cosa. Eh, a ver, que todos respetamos al entrenador, somos entrenadores, y no nos gusta hablar de mal de un compañero nunca. Pero lo que es evidente es evidente. Y si el plan A no te funciona, lo que tú no puedes tener en el banquillo un futbolista, con los números que ha tenido... Que viene de donde viene, aunque digamos que siempre ha salido del revulsivo, algo tendrás que cambiar, es lo que nosotros demandamos. No entende... Vamos a ver, aquí evidentemente que no estamos nosotros para decidir qué 11 es el que va a jugar y cuál es su forma de jugar porque Barroso estaba diciendo ahora que los centros de banda. Este Tenerife no juega a través de, de, de ir por fuera para centrar y rematar, ¿no? Si han habido ocho o nueve centros, en, yo creo que lo que llevamos de temporada, por lo menos lo he visto aquí en el El no no es, no no es un delantero, Enrique eh, yo creo que buscado para, para, para ese estilo de juego. Entonces, lo que nosotros, o, o por lo menos estamos ent intentando entender, a pesar de tus números, que son un, una maravilla, eh, el entender el por qué, si hay un plan que no te está funcionando, por qué no hay un cambio teniendo un futbolista pero, que para esta segunda división, y es, ese es mi punto de vista, el de Francis Díaz, sí. está más que capacitado y sobrado, a pero, pesar de la edad que tenga. ¿eh? Pero, pero yo solo pero, le recuerdo una cosa, no hace mucho, quiero recordar, eh, no lo cuadro exactamente en mi memoria, dos, tres veranos. Ángel estuvo negociando con el Deportivo de Las Palmas y de no llegar a un acuerdo económico, de llegar a un acuerdo económico, Ángel estaría en primera división hoy. Sí. sí y sí, no sí. hace mucho de eso, ¿eh? Pero pues me das la razón, es un no, futbolista. No, yo te la doy. Para mí es el mejor delantero de la categoría. Para mí también. Punto. Sí, Mi punto pelota es que es decir, sí, ahora mismo la categoría pues para, para, es el mejor para delantero. Para mí no. de Para mí sí. Para mí no. Con no que pasa se... en palabras mayores. Dime, 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 dime cuál, del, y, el, el, y, el, de, y, el del español. No no yo me. Y, el am, goleador del español. Yo, yo Braille, lo explico. Vale, vale. Ángel. Ángel. Dime, dime Braille, más Braille. delantero de segundo nivel en segunda ¿Tienes? división. Sí. Ah, en el español que unos Bratway cuantos ¿eh? tiene goles, sí. Gerard Fernández del no, Racing. No, no pero, pero el, Juanjo el, vamos, el del Mirandés, no, Carlos Martín. pero no, claro, pero que han jugado, porque son delanteros que están jugando, pero que jugado otro rato, pero es que Ángel no tiene los minutos Perdona, o sea, es que eso es una gran mentira que estamos viviendo. Ángel tiene casi tantos minutos como Enrique Gallego no, 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 no. Sí, sí. sí, lo que pasa es que ángel jugó titular dos meses que estuvo lesionado Enrique Gallego sí, bueno, pues es, si llegó sí, es, por eso casi se igualan por eso casi es verdad que no 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 goles no 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 tiene, tiene no sí. de no ¿Cuántos no 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 Tampoco es. Eh... No hay más preguntas, señores. No, no, pero aparte. No, 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 pero, pero es, que, es que no hay sí, diferencia. No, si yo, no, no, hay, no. no hay diferencia. Tiene ¿eh? 1.717 minutos eh, esta temporada y Ángel tiene 1.237. Pues, pues mira, ¿cuántos es, partidos en, en todo eso? Oh, pero eh, los dos pasan de. En cuanto mil, a. No sé si allá, pues, ya, vamos por... a hablar de, de lo que estaba hablando antes, Alfredo. Vamos a hablar de rendimiento. ¿Qué futbolista te ha dado mejor rendimiento? Pero es que yo creo que Garitano busca cosas en Enrique no va a tener en Ángel, ah, porque, que me porque, estén porque Él ha cambiado las bandas, porque es que ha cambiado central, o sea, eh, pero cambia de modelo. Era un trabajo de de porque... la salida de balón del rival vale. con la presión, vale. que yo no digo no. que esté de acuerdo, yo digo lo que piensa ah, Pero antes también hace presión a la salida pero también es una cosa, ¿y no los dos? Que juega que en juego atrás de para dice que en la de prensa dice que él va a ser fiel a su estilo. Fiel a su estilo. espera, y el otro 36. ¿Sí? por eso no puedes jugar los dos? Porque ah, tienes dos delanteros y, 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 y los dos están ¿y, y, y por, por qué, encima y porque, de 36. es que la liga no te lo permite. ¿Y por qué juega no. con, <risa> con, <risa> es, con los sub-20? ¿sí? Ah, ¿sí? ¿sí? como, ¿sí? 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 como los sub-20, ¿sí? que ¿sí? no podía jugar si no los sub-20. ¿sí? No, ¿sí? no, vale, vale. Uno tiene 37 y el otro 36. Yo creo que no te Si te quedan sin gasolina los dos, ¿y quién ponemos? ¿Aitor qué edad tiene? José. ¿Aitor qué edad tiene? José. Pero ahí Juan. No, posición. no, coloca hago, coloco otro hombre, medio centro y, que y no, tiene Hitor, mucha, muchos y a su alrededor más de, y jóvenes. Y, y porque lo de Juanjo va después sí. al origen del, del problema o del mal. Eh, no te puedo jugar los dos de titulares de inicio porque no tienes otro tercer delantero. y claro. ah, sí. vale. sacrificas a tu goleador para que jugar con no, uno pero, porque, pero porque, la plantilla porque te quedas está, sin delantero. que la plantilla está mal hecha, o sea, ah, porque, claro, porque, es, que, es que una porque plantilla pero yo, yo, con dos, dos delanteros no puedes, no puedes solo, acabar el partido 42 con, partidos, con cero delantero. Yo he escuchado y aquí está yo aquí, en varias ruedas de prensa argumentar lo mismo cuando le dicen el tema de los dos delanteros. Oye, a ver, aquí no estamos tontos ni sordos. Que pierdes el control muchas veces de, de él de, dice que no, porque bueno, él es fiel a su estilo, fiel a su estilo estilo mientras va empatado va ganando como vaya perdiendo eh, si es verdad que hace los eh, hace el cambio enseguida eh, y mete a los dos delanteros pero Entonces, pocas veces ¿eh? han coincidido poco los dos pero, eh, a ver vuelvo sí, el, el, a, a, a parece que le da alergia que jueguen los dos <laughs> es que, lo... no, que no es un tema de alergia o no es un tema de alergia vamos a ver espera eh, eh, una pregunta que antes no contesté cuando hablaban sí. de un delantero mejor que Ángel en la categoría que hablaban de Bray, de no sé qué tal en mi equipo si yo fuera entrenador juega antes Enrique Gallego que Ángel en segunda división. O sea, sí. no, no, pero pero, yo no. creo que no se ha entendido. A ver, Luis. Principio de te... no, ¿eh? Eh, no, no, eh, voy contigo. Tú haces la, la confesión de una plantilla a principio de temporada y pones los nombres sobre la mesa. Si sí, pones pero... el nombre de Ángel, donde lo cataloga? Un futbolista que viene de ser importante como segundo o tercera espada en primera división. Donde lo cata yo donde como lo catar entrenador, ahora, ¿eh? En yo como entrenador en, en, en segunda... Ficha en fichaje político que te pueden no, no, ganar 1.500 no, no. abonados. Fichaje, el Tenerife no, le, le está quitando el mérito de Ángel, y dice que es político, que lo trajeron para, qué, fichaje, para tenerlo para ahí mí, como escaparate, eh, para la publicidad. es una plantilla de entrada cuando yo tengo que valorar qué futbolistas se me pueden adaptar a mi estilo, a mis planes de partido, etcétera, etcétera, a mis variantes dentro del propio sistema y a mí me ponen Ángel sobre la mesa y digo, ¿lo fichó? Pero ¿verdad? es que, ¿qué entrenador? no te ficha Ángel? Bueno, sí, pero vamos a que lo quería una... el Valladolid. Pero Creo que este a... año lo Yo quería entrenador, el Valladolid vamos, no ficha Ángel. Vamos a ver una cosa. 10 a... si eh, segundos. ¿Y si te recorta el, el, el Valladolid? Tiene un, eso, un tope ya, salarial. Ya... Y si te recorta claro. de tal forma que después no puedes tener un tercer delantero y tienes que empezar la temporada con 21 profesionales o 20, o lo... ¿te sigue compensando? ¿Pero que ¿Ficharlo? Sí. Pero si lo fichan porque él tiene que le vale para el campo, no para, para sacarse fotos fondo. sigue compensando. No, eh, 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 Luis, lo, arreglo, lo arreglo rápido, como hacen 40.000 equipos. Eh. Ficho un futbolista con ficha B, le pongo el 45 y es mi tercero delantero. Y seguramente encuentro uno de garantía. Eso lo, lo sabéis. Sí, sí, lo, lo, lo hacen muchos Luis, 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 equipos. Luis, Luis, Luis Micruz, eh. por ejemplo. A ellos claro. le falló di porque ellos entendían claro. que se iba a ser el, ter el, el tercer punta. Si recuperaba la chispa, eso lo sabe, lo sabe Joaquín. Lleva más goles el Adi que Álvaro Jiménez y Ramani juntos. Ya. Pero es, es, sí, ese, claro, era, ese era, el, digamos que el, 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 el recambio de, de, de estos dos. Lo que pasa es que yo entiendo a Alfredo es decir, el entrenador no le no, o no le gusta o su idea de jugar con un solo delantero y apuesta por el que le da le da más opciones al fútbol que él quiere hacer. Es que ahora bien, así, ahora bien, así. el equipo él está, el equipo está en media tabla, no ha conseguido los objetivos marcados, porque todavía siguen pensando que se mete en playo tanto guerrero como Garrido cuando salen a hablar. No te creas. ellos dice el mensaje, hay, hay tiempo para meterse en playó. Eh, si no te ha funcionado. El gran entrenador, yo ¿Cuánto discutimos con Aridane con, y a Josep claro, Pérez? ¿cuánto puede, discutimos? Puedes cambiar era el dibujo. La, más o menos, hombre, evidentemente salvando las diferencias de los dos, pero ¿cuánto, ¿cuánto discutimos que no se podía, que no se podía Aridane y a Josep Pérez juntos no, no? Sí, y además, pero, ¿al, ah, alguno discutió... al, re, al revés de la lógica al revés de la lógica, porque Aridani ¿por estaba por detrás por y, y sea por delante pero, ¿al, ¿alguno discutió cuando el Tenerife jugaba 4-2-3-1 y jugaban Alfaro y Nino? ¿discutió no. A alguien? no, no porque ¿por 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 marcaron ¿por 50 ¿por goles exactamente, ¿no? ¿por qué? ni al principio de temporada pero es que no nos olvidemos que aquí se fue un entrenador que jugaba 4-4-2 con dos delanteros y el Tenerife era competitivo con la misma plantilla casi. Pero, pero atiéndeme una cosa, Barroso. Si a Ramis... Es que, jo, es que yo... Bueno, si a Ramis lo hemos sacrificado. No, sacrificó si él mismo. A, Rami, a él mismo. A, pero mira, vamos a ver, Barroso, porque ya, ya me estoy calentando un poquito con el tema del Tenerife y el tema, y el tema de, lo, de, de los entrenadores. Ya me estoy calentando. No vale la pena, Alfredo, que no, no, me, no, los no, infartos no, están no, ahí no, al lado no, del día que, no, yo, que a mí no me da un infarto. <laughs> ¿Sabes cómo no me da un infarto? <laughs> <Si> no, ¿Sabes <laughs> cuándo me da un infarto? Cuando no callado Cuando no hablo, me da un infarto. Vamos a ver. Eh, todos los días, todos los días, eh, voy a contar lo que me han contado, así me entiende. Antes se llamaban representantes de futbolistas y ahora se llaman agentes de futbolistas. Y me encuentro con tres agentes, muy amigos míos, muy buenos, muy buenos agentes, gente seria, gente honesta, que en este mundo del fútbol hoy es difícil de encontrar. Y me cuenta y me dice, oye, al Tenerife hay que llevar albañiles y fontaneros, no entrenadores ni directores de deportivos. Y digo, coño, pero ¿qué me estás diciendo? Sí, sí, y digo, ¿y por qué? Para que tape las filtraciones. Para que tape las filtraciones. Dice, esos señores, esos señores, que quieren tanto al Tenerife, perjudican más que ayudan. Y les cuento, Cervera 1, Arné 2, Martín 3, con Fabián. Echeve 4, Oltra 5, San Pedro 6, CC 7, Garay 8, Baraja 9, Fran Fernández 10, Ramis 11, Acier Garitano 12 y en tres temporadas La de las cuales de, 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 las tres, ¿eh? de las tres que estuvimos, dos en segunda B y hablando de Canariedad, Calderón, Tévar, Quique, Arconada, Merino, Mandía, Tapia. Amaral y Cervera no lo vuelvo a nombrar. Y todavía, y todavía en mi isla, en mi tierra, estamos hablando de todo lo que he dicho, estamos hablando de entrenadores. Porque, so, porque en nuestra tierra la cultura, la cultura nuestra es cuando la cosa no funciona, no es analizar. No es analizar y decir, vamos a ver, el año pasado quedé en el puesto 10 con 57 puntos. Y este año voy a Tenerife a invertir pasta, a invertir dinero para meter el equipo en primera división. ¡Ah! ¿Y hace la plantilla usted qué hace? Irresponsable. Garitano también. Porque él supo perfectamente la plantilla que tenía para competir. Y esta plantilla para competir es escasa. Super demostrado. Y hasta que no nos metamos en la cabeza que esta casa, Club Deportivo Tenerife, hay que empezarla por la base y meter un equipo en Segunda División B. No en la Segunda División B, que es la tercera, no. En la principal, en la buena. Meter el equipo ahí y hacer una plantilla, una plantilla no tan larga y tener ese filial que te vaya aportando en momentos que te tiene que aportar. Una palabra que dijo Anse, copiar es dos veces bueno. Y eso en mi tierra, que lo siento decirlo, no se ha hecho nunca. A mí me decía un gran, un gran periodista de Tenerife, me decía, en Tenerife no puede entrar a cualquiera, esto es una plaza toro, donde es muy exigente y los banquillos queman muchos entrenadores y no, es los, así los vitorinos los que eh, queman los bueno, son los vitorinos pero pero digo hay muchas tertulias eh, hay, eh, yo re, no sé dónde fui yo que en el otro día a un partido donde no habían periodistas para entrevistar al, al entrenador yo yo, está, yo entonces, estaba, eh, yo estaba fue? Que el, no, habían... el, el, no te vayas muy lejos en las palmas almería en el Almería solo estaba la radio oficial del club. Sí, es que aquí hay mucha prensa, aquí hay mucha prensa y mucha tertulia se habla mucho. No los dirigentes que vienen y los que estaban y los que han estado no aguantan la presión, no aguantan la presión. Y cuál es el primer, el primer cargarse el entrenador. ¿no? Ahora bien, ahora no sé, yo digo, ahora yo, yo digo yo una cosa. A ir más allá. Hace sí. poco hubo una, hubo una reunión de entrenadores de primera división donde evidentemente yo todavía pues fui invitado, porque el, el contrato estaba todavía por ahí. Eh, y hay entrenadores con lo que habla evidentemente en Petit 20 que Tenerife lo tienen tachado con una cruz ¿eh? a mí me dijo muchos a mí, entrenadores a mí ¿eh? me dijo eh, ¿Sí? Álvaro, Cervera, Álvaro Cervera evidentemente a través de sus agentes sí. y tienen Al... Tenerife como una plaza sí Álvaro eh, Cervera cuidado, me dijo complicada. Me... Com muy complicada sí Álvaro Cervera muy me dijo a mí que había entrenadores... muchos que han tirado para arriba para que les digan que sí. no. a mí me dijo Álvaro Cervera que había entrenadores que cuando le decía oye te vas de ahí y, y... ¿Cómo es eso ahí para entrenar ahí? Y él me decía, él le decían, no, no, para aquí no vengas ni de, ni de ni de esto, ¿no? Eh, esto es muy difícil entrar en Tenerife. Mm. Y muchos entrenadores pedrían, tranquilito, mira, este que entrenó Las Palmas y al Barcelona, ¿cómo se llama Enrique Setién, Él estaba en el, en el Lugo, no, entrenando lugo, sí. el Lugo. Y él estaba muy contento. Y él y, y, y hablo con Cervera y creo que hubo una llamada de, de, de a Setién para traerlo al Tenerife. Y Setién y dice, ¿yo al Tenerife? No, 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 no yo estoy tranquilo en Lugo, yo sí me voy de aquí para ir al Mirandés, para ir a un equipo donde no haya mucha presión. Y se vieron las palmas. Y okay, se vieron las palmas. Pues... pues... Pues acabó y en la, Barcelona. el Barcelona. Acabó, acabó en Barcelona. Bueno, pero la si aspiración es irlandés, sí, con mucho respeto. Por no, el él milanderos. lo dijo. Bueno, sí, dijo, no, ya cuando suena el Barcelona el y Madrid, los prejuicios se quitan. <laughs> Tenerife <ríe> es una plaza. <laughs> difícil prejuicios ya cuando suena el Barça Madrid. Tenerife es una trituradora de entrenadores. una cosa. Mira, con el tema de los entrenadores, te voy a dar una. El otro día mirando yo en casa, digo, coño, esto me va a sonar bien. Digo, me va a sonar bien. Digo, arconada. Bueno, vamos a empezar por adelante. Azcar Gorta, eh, este, Vino eh, Javier Clemente, Euskaldun Los ocho vascos que han venido a ah, fracasado vino, vino, vino Lillo, Euskaldun Tres, tres Luego Echeve, cuatro eh, López Garay 5 Urbieta Garita no sé y Urbieta ese ya no, no, no llegó ahí tan lejos sí ¿Entiendes? no pero los ocho, ocho. Los ocho entrenadores efectivamente eh, ocho, a, ocho a, entrenadores vascos atienden una cosa que, en, una película, ¿sí? que en Tenerife <ríe> no <ríe> funciona y luego dice y luego dice dice Lopetegui uno Henry dos eh, Arteta 3, Iraola cuatro Juan Malillo cinco que está con Guardiola sí, en, no, en el City pero no se adaptan a Tenerife o no que no se adaptan a Tenerife no que Tenerife que Tenerife que Tenerife con la prensa con la prensa con la presión que hay Tenerife es muy complicado porque además Tenerife Siempre señalan ah, al mismo. Le bien, sí. ¿eh? No, pero bueno, hasta. hasta a Valdano, pero no eran vascos. A, a Valdano le fue bien, ¿no me entiendes? Pues oye, pues. Oye, Ascargorta, a lo mejor. ¿Ascargorta no, no ascendió con el Tenerife? ¿sí? No, no, no. Ascargorta lo entrenó y que, o que goste, a mí me acuerdo. No yo no, me... no compro. No, 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 no. no, no Ascargorta no, 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 no. estuvo en primera. No. Y me consta que lo, con las el, con el Cargorta el equipo jugaba muy bien, pero no ganaba. Espera, pero un, pero espera un poquito. a Ascargorta estuvo en el Tenerife en primera. Sí, espera un poquito a ver si yo estoy confundido no estoy confundido. Porque yo una cosa no tengo, pero memoria la tengo. Mira. Javier Ascargorta juega un playos con el Deportivo de la Coruña, Pero estando en primera. Cuando jugaban los y, de primera y, con los de segunda. Efectivamente. Mm. Y viene y viene y viene sí. y se hospedan en Irache, en Navarra sí. y en Aspeitia que es su pueblo. Estoy entrenando ya al lago nona de Aspeitia y jugamos un partido amistoso que llevé a mi niña sí. vestida de mago y el paso doble y las canarias en Aspeitia que aquello era Hollywood. <laughs> me oye Hollywood, ¿eh? Sí, lo, y yo sea. dije coño y yo digo a Javier Ascargorta estuvo en Irache estuvo tal, ¿no? Y además luego no, no, yo era, era me play acuerdo Permanencia. Port, eso es, en el puerto de De Gran Eduardo, Cruz. que salvó al Tenerife arriba de Riazo. Eduardo Ramos. Sí, sí. Eduardo Ramos. Eso es bien. Hoy el tío de las gemelas de... Sí, 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 sí. El sí, Costa sí, sí, sí. hermano de Miguel Ramos, sí. Eh, de, de, antes de para aclarar una Ramos? cosa, sí, lo que más me preocupa de toda esta situación, eh, y yo insisto, es los 12.900 y pico espectadores, ah, no, de pasar de 10, Partido mil partido. Y eso va a costar sí. después recuperarlo. Sí. Y ya no genera enfado el Tenerife genera más indiferencia, es como, es como bajar de voy a dar no te cabe. Corre, ¿eh? corre. 13 temporadas en primera, 46 en segunda, 8 en segunda B. Y tres en, ter en tercera. Muchas cosas mal hemos hecho. Eh, no, pues somos un equipo de segunda. Oye, escribe un libro, Alfredo, que yo te lo compro. ¿eh? Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Segundos para alcanzar las 3 de la tarde en el archipiélago canario. Vamos en busca del boletín informativo de Canarias Radio con nuestro compañero Franco. Pasen una buena tarde. Sean felices, cuídense mucho. Adiós, hasta mañana.